There was a time when resources seemed endless. But in 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium-3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium-3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network, the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full-scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future. Determined to discover the colony's fate and to restore the MPT, they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility. Now, in 2059, they are ready to launch an astronaut to the moon. What awaits is unknown and unforeseeable, but the mission is clear. Deliver us the moon. Hola, muy buenas. Empezamos un nuevo juego. Este fin de semana voy a jugar al Deliver Us the Moon. Y como habéis visto en la intro, el juego trata de energía. La Tierra se que había falta de energía y lo que hicieron fue colonizar la Luna para tratar el helio 3 y crear energía a partir del helio 3 y enviarla a la Tierra. Pero una noche todo se apagó. Dejaron de enviar energía y los colonos que había en la Luna no contestaban. Pasaron unos años y han enviado a un astronauta, que somos nosotros, a ver qué ha pasado. Y así es como empieza el juego. Así que vamos a empezar. Family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency 1 year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees, despite reports of resource shortages. The dust storm is expected to hit residential zones between the northern 49th and 50th latitude lines by late afternoon, and pass over the World Space Agency's former MPT ground station in the Arirau Desert. Authorities have imposed a mandatory evacuation of the impacted areas. For countries north of the equatorial desert, temperatures are expected to be a mild 46 degrees Celsius. This was Nicole Tate for World News 1, September 16, 2059. Wishing you a safe and happy day. Vale, empezamos. Ya hemos visto que la Tierra está en peligro. La Tierra, después del apagón total que ha habido, porque no tenían otra manera de generar electricidad que no era esta, porque dependían de la Luna desde hace décadas.
Así que en cuanto se apagó la energía, pues la Tierra está al borde del abismo. Secuencia de lanzamiento, plano de módulo de comandos. Secuenciador de lanzamiento terrestre, brazo de ascensor vital. Vale, esto es la secuencia de lanzamiento. Del módulo de comando. Lo has hecho mil veces, Claire. En la parte trasera, un valiente astronauta viaja a la Luna. Su misión, explorar toda su extensión y descubrir sus misterios. Aunque el camino es desolador y está repleto de adversidades, sabe que debe preservar para salvar la humanidad. Perseverar para salvar a la humanidad. Vamos, que somos la única esperanza, vamos, sin presión, ¿eh? Sin presión, somos la única esperanza. Ahí está Claire. Que es la que acabamos de oír antes. ¿Qué más hay por aquí? MPT en línea. La MPT transmite energía de la Luna a la Tierra. Eso ya lo vimos en la intro. La transmisión de energía por microondas, MPT por sus siglas en inglés, genera energía dentro de un reactor de fusión y la envía de manera inalámbrica a los receptores de la Tierra, usando helio 3. Bueno, no sé por qué le he puesto helium 3. Es helio 3 recolectado de la Luna como combustible. Aunque la MPT tardó más de una década en ser construida, la señal de energía viajaba rápidamente desde la colonia lunar hasta la Tierra. La Agencia Espacial Mundial cree que la MPT puede transmitir suficiente energía desde el reactor de fusión de la colonia para abastecer a aproximadamente el 20% de la población de la Tierra. Se espera que este porcentaje aumente rápidamente. En una década más, la MPT podría dar energía a toda la Tierra, según el Dr. Isaac Johansson. El científico jefe de la agencia, la Tierra nunca volverá a estar oscura. Pues te equivocaste. Pues este ha sido el error. En depender exclusivamente de una sola fuente de energía. Cuando esa fuente se apagó, la Tierra se ha ido a tomar por saco. No, no me deja interactuar. Ground control to Fortuna 1, this is Claire. Please confirm radio contact. A esta herramienta, a ver qué tenemos en la herramienta del traje. Confirmar contacto. Make your way to the launch platform and prime the rocket for liftoff. We have to launch before the dust storm hits. Vale, o sea que han pasado años, me envían y ahora tienen prisa. Tenemos que entrar en la instalación de lanzamiento Fesenkov. Pues vamos para allá. Cosmódromo Fesenkov. The Taurus 5. It took us 4 years to get it ready for launch. But you need to hurry. The dust storm will hit this area in a few hours. If we don't succeed now, the Fortuna mission will be over for good. Bueno, pues yo me voy a tomar todo el tiempo del mundo para mirar lo que haya por aquí. Shift correr, vale, eso ya lo había descubierto antes. Escanear. La familia Johansson. Elizabeth estuvo unida a la familia Johansson después de que su marido Isaac aceptara un puesto en el Consejo Lunar.
Tras su muerte, Claire se ocupó de su hermana Kate, antes de que la llevaran a la luna a vivir con Isaac. Tanto Isaac como Casey están desaparecidos desde el apagón. Y Claire es la que nos está hablando ahora por la radio, así que ella tiene, tiene mucho interés en que descubramos qué ha pasado. Porque tanto su hermana... Vale, su hermana como el padre de Claire están desaparecidos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Imagina un mundo de libre de combustibles fósiles y polución. Todas nuestras necesidades energéticas satisfechas en un abrir y cerrar de ojos. Un sistema que puede transmitir energía de manera inalámbrica por todo el mundo y más allá. Esa es la MPT, la transmisión de energía por microondas. En este libro, su inventor, Isaac Johansson, habla sobre el futuro que espera a este sistema revolucionario. ¿Qué más tenemos? No se están viendo bien las texturas. No sé por qué. Puede que lo tenga muy bajo esto. No sé por qué se ha puesto esto con texturas bajas. Vamos a ponerlo... No tanto como épica, ¿no? No, sigue sin estar bien. Vale, en algún sitio dice registro, así, aquí dice lo que tenemos que hacer, aquí tenemos las herramientas, comunicación, linterna, astroherramienta y Oculus. Y luego tenemos las transmisiones. La astroherramienta ha interceptado una transmisión cifrada de origen desconocido. Aunque en su estado actual es ininteligible, parece que recoger más elementos de la base de datos es la clave para desbloquear el mensaje. Vale, pues tenemos que descifrar. Supongo que habrá que recoger las siete transmisiones. Y habrá que descubrir lo que le pasó a la familia Johansson. Y aquí está recuperación de datos, vale. Será misiones secundarias. Momento Sputnik. Un monumento marca la entrada al cosmódromo Fesenkov. La instalación estaba abandonada hasta que el equipo Fortuna la convirtió en su base de operaciones tras el apagón y comenzó las preparaciones para la última misión espacial de la humanidad. El cartel dice hasta las estrellas. Por ahí puedo subir. Vale, activamos manualmente el ascensor. Subir. You're on your way up to the facility. The control center is located on the top floor. There you can prime the rocket for launch. It's been 5 years since we last received a microwave power transmission from the lunar colony.
At first, no one believed it would be possible to transmit energy from the moon back to Earth. But the WSA proved the skeptics wrong. Just like you will when you get the MPT back online. Vale, guardando. A ver. Es que no está bien las imágenes. Linterna. Las texturas están mal. Voy a salir un momento, a ver. A ver si saliendo al menú principal y volviendo a cargar. No, no ha cambiado nada. A ver si cambiando esto. No, no ha cambiado nada. No sé por qué es. A ver, interactuar esto. Un código hace falta. Si se va la energía, usar el código 3548 de la puerta. Pues ya tenemos el código. 3548. Tiramos de aquí, ajá, abrimos. Aunque las texturas estén mal, el juego no tiene muy buena pinta gráfica. Gráficamente está muy bien. This building once functioned as part of the WSA, but it's been our home for many years now. I still can't believe you'll be leaving here for good soon. The desertification of this whole region won't take long after the storm passes through. Vale, a ver si encontramos algo diferente. ¿Ves? Todas las texturas están mal. ¿Qué le pasó a la MPT un año después del apagón? En esta edición invitamos a los científicos de renombre mundial para hablar sobre qué podría haber causado que la MPT se apagara, qué puede haberle sucedido a los colonos lunares y qué debería hacer la humanidad a partir de ahora. Hey, puedo escanear esto. Fortuna. Decidida a encontrar la verdad sobre el apagón del 2054 y restablecer la conexión del MPT, María González ha formado el equipo Fortuna a partir de las cenizas de la WSA. El equipo de María lleva trabajando en secreto en su misión desde el 2055. Y no sé si aquí me ha faltado algo, me he pasado algo. Antes del monumento Sputnik, quizá tenía que haber examinado algo. En memoria de fallo de Huygens.
Vale, no sé de quién está hablando. María González, vale. Esta es una PDA de María González, la que vimos antes. Nos conocimos hace años en la Estación Espacial Pearson. Me liberaron del servicio después del fallo del crioseño de Huygens. ¿Recuerdas cuando hablamos sobre mi ACE rota? Estoy buscando la forma de extraer sus datos holográficos y espero que puedas ayudarme. Y María le responde, sí, me acuerdo. Los datos holográficos recorren un componente especial de hardware. Yo me especializo más en software, así que deberías ponerte en contacto con mi compañero Rolf Robertson, aquí en Pearson. Es un mecánico excelente. Antidepresivo. En memoria de los que perdimos durante el fallo de Huygens el 10 de junio del 2048. No olvidamos a todos los que perdimos ese día. Vale, guardando. Voy a reiniciar el juego a ver si se arregla lo de las texturas. There was a time when Vale, ahora creo que se va a ver. Ahora sí. A ver si se ven bien las texturas. There was a time. Sí, creo que sí, ahora. Ahora se ha mejorado mucho. ¿Qué cambio? Se ve mucho mejor ahora. Bien, una cosa arreglada. Aquí no hay ningún mapa ni nada. No. ¿Se puede agachar? No, pero está atascado eso. ¿Qué más? Ah, mira. Podré empujar. Sí. Vale, y esta escalera podría servir para algo. Para llegar a algún sitio... alto, no. No, no parece que haya ningún sitio donde yo pueda entrar. Vale, pues sigamos. Este juego no parece que sea mucho de recoger objetos. De leer, sí. Y de encontrar, pues eso, de conseguir saber la historia. Oficina de Claire. Sala de conferencias más oficina de Claire. Plausible causes for the MPT blackout.
One, a transmitter at Pearson Space Station. Claire, there you are. Come on, we're celebrating in the other room. Everyone is looking for you. I need to go over this one last time, Maria. We've been over it before, multiple times. We're good. Come, it's time to join the party. It won't take long. I'll be right there. A true Johansson. Once he set his mind to something, I could never convince him either. You're just as stubborn as your father. Probably the only thing we have in common. I just don't understand why he didn't restore the MPT connection. He invented the damn thing. And now it's just us. No one else is even trying. If we fail... Remember what I told you. If it can be done, then we're going to do it. That's all we have to focus on. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. No ha terminado de decirme cuáles son las causas, las tres posibles causas del apagón. Custodia denegada, ¿de quién? Estimada señora Johansson, las cortes han decidido que el padre Isaac Johansson, como familiar más cercano, reciba la custodia completa de Casey Christina Johansson. Tras el fallecimiento prematuro de la madre Elizabeth Johansson. Como su tutora actual, se le ordena llevar a Casey de forma segura a la luna para que se reúna con su padre. Vale. Y como hemos visto antes, ha desaparecido igual que su padre. Maqueta de cohete de Claire. Reclutada nada más salir de la universidad, Claire Johansson diseñó el cohete Taurus 5 para la misión Fortuna. Claire estaba ansiosa por unirse al equipo que iba a averiguar qué les pasó a su padre y a su hermana en la luna después del apagón del 2054. En eso estamos. Vale, esta es la secuencia de lanzamiento que ya hemos visto dos veces. A ver, no vaya a ser que me la tenga que aprender. Porque ya hemos visto esta secuencia dos veces. Una al principio del juego y otra aquí. Vale, puedo interactuar con este ordenador y no sé si puedo hacer algo más. No. Inicia reinicio de energía. Calculating new storm ETA. Claire, we have a problem. The storm is approaching faster than expected. Way faster. Time's running out. Keep going, Fortuna. We've been working too long to give up now. Vale, ahora cerrar ambas válvulas de combustible de hidrógeno. Vale, esto es para el lanzamiento. ¿Y dónde es eso? Cerrar las válvulas. ¿Por aquí? A ver, no vaya a ser que me vaya lejos y se puedan cerrar desde aquí.
No, no puedo continuar hasta que no la cierren. Voy a tener que ir hasta allí. Tendré que ir hasta el cohete y cerrarlas manualmente. Mira, aquí están las válvulas. Y aquí está la otra. Ah, demasiado fácil. ¿Y ahora qué? Aquí no, esto no se abre. Pues el único sitio donde no he ido es aquí. Ah, pero aquí... Ah, aquí ya estuve antes. Esta parte ya la he visto. Para eso ser... Claro, claro. Para eso sirve el... La escalera esta. Por eso la podía mover. Que darle la vuelta. ¿Por qué? Ahora. La puedo empujar desde aquí sin problema. No puedo pasar. Ahora. O sea, antes cuando sube por las escaleras sí puede pasar entre esas dos... Entre estas dos planchas puede pasar. Pero si no sube por las escaleras, ¿por qué esta también tiene esas dos planchas, no? Aquí sí puede pasar. Sin problema. Vale, lo siguiente es preparar el cohete en el centro de control. Tengo que volver al centro de control. Y darle a la llave. Vale, correr, correr a toda pastilla, venga. Ah, el viento me arrastra.
ya voy. No he podido ir más rápido. Rocket navigation systems online. We're nearly there. It's just like your training. You can do this. Initiate launch procedure. Yo le estoy dando a lo primero que veo. El brazo hay que plegarlo. Orbital access arm retracting. Be a little more careful. No se puede, ¿por qué? Ah, tengo que soltarlo justo en el momento adecuado, vale. Secuencia de encendido de las unidades de energía auxiliar A1, A3, B3, B4. A1, A3, B3 y B4. Ay, me pasé. Abre todas las válvulas rápidamente. Sound suppression system engaged. Hydrogen burn-off system activated. Rocket boosters ready for ignition. Standing by for countdown. Listo para la ignición. ¿Cuál? ¿Dónde está? Ah, esto. Rocket boosters, ignition start. Engines ready in 5, 4, 3, 2, start, 1. We have liftoff. Mira, las explicaciones de del lanzamiento estaban aquí. La Tierra es un erial. Está... es un desierto total. Astronauts made their way to the moon just 100 years ago. They knew an Earth full of life. All we know today is dust. If you can bring the MPT network back online, it could restore the hope humanity lost after the lunar colony fell. We could recover, rebuild, and most of all, start thinking about a future. You'll need to find the MPT transmitter at the Pearson Space Station. From there, the power signal was relayed to Earth. This was the final link in the MPT network before the blackout. If there are answers to find, they're at Pearson, Claire. We need to head down to the shelter. These winds are getting bad. Understood. Fortuna 1, this storm is going to jam radio contact. You'll be on your own for a while. To reach the station, you must... Vale, y estamos solos ya. Completa la segunda fase de la secuencia de lanzamiento. Apaga el motor principal. Enciende el propulsor de la segunda fase.